Creed en sus profetas. Domingo 15 de mayo 2022. Números 5. Expulsión de los contaminados. El Señor habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que alejen del campamento a todos los leprosos, a todos los que padecen de flujo y a todos los que se han contaminado por causa de un cadáver. Alejarán del campamento tanto a hombres como a mujeres. Los alejarán para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Así lo hicieron los hijos de Israel, y los alejaron del campamento. Como el Señor dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Sobre restituciones y contribuciones. También el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que cuando un hombre o una mujer cometa cualquiera de los pecados con que los hombres ofenden al Señor, esa persona será culpable. Confesará el pecado que haya cometido y hará restitución completa por el daño que hizo. Sobre ello, añadirá la quinta parte y lo dará a aquel a quien había hecho el daño. Si el hombre no tiene un pariente redentor a quien se le haga restitución por el daño, se hará la restitución al Señor, para el sacerdote, además del carnero de la expiación con el cual éste hará expiación por él. Toda ofrenda alzada de todas las cosas consagradas que los hijos de Israel presentan al sacerdote será para él. Las cosas consagradas por cualquier persona serán para él. Lo que cualquiera da al sacerdote será para éste. Sobre los celos en el matrimonio. El Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, que si la mujer de alguno se descarría y le es infiel, y si alguien tiene relaciones sexuales con ella, y el hecho ha quedado escondido y oculto de su marido, pues ella se contaminó y no hay testigo contra ella, porque no fue sorprendida en el acto, si él expresa de celos y tiene celos de su mujer, quien se ha contaminado, o si él expresa de celos y tiene celos de su mujer, aun cuando ella no se haya contaminado, entonces el hombre traerá su mujer al sacerdote y traerá por ella su ofrenda de 2 kilos de harina de cebada. Sobre esta no echará aceite ni le pondrá incienso, porque es ofrenda por los celos. Ofrenda recordatoria que trae a la memoria la iniquidad. El sacerdote hará que ella se acerque y esté de pie delante del Señor. Luego tomará agua santa en una vasija de barro. Tomará también del polvo que está en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. El sacerdote hará que la mujer esté de pie delante del Señor. Soltará la cabellera de la mujer y pondrá en las manos de ella la ofrenda recordatoria, que es la ofrenda por los celos. El sacerdote tendrá en la mano el agua amarga que acarrea maldición, y conjugará a la mujer diciendo, si ningún hombre se ha acostado contigo, ni te has descarriado de tu marido para contaminarte, seas libre de esta agua amarga que acarrea maldición. Pero si te has descarriado de tu marido y te has contaminado, y si alguien aparte de tu marido se ha acostado contigo, el sacerdote conjurará a la mujer con el juramento de maldición y dirá a la mujer, el Señor te haga maldición y juramento en medio de tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo se afloje y tu vientre se hinche. Esta agua que acarrea maldición entrará en tus entrañas y hará que se hinche tu vientre y que se afloje tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Luego el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará en el agua amarga. Él hará que la mujer beba el agua amarga que acarrea maldición, y el agua que acarrea maldición entrará en ella para amargura. Entonces el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda por los celos, la mecerá delante del Señor y la ofrecerá delante del altar. Luego tomará un puñado de la ofrenda como recordatorio de ella y lo quemará sobre el altar. Después hará que la mujer beba el agua. Cuando la haya hecho beber el agua, sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su marido, el agua que acarrea maldición entrará en ella para amargura, y su vientre se hinchará y su muslo se aflojará, y la mujer será maldita en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha contaminado, sino que es pura, será declarada inocente
y tendrá descendencia. Estas son las instrucciones acerca de los celos. Cuando una mujer se descarría de su marido y se contamina, o cuando el marido expresa de celos a causa de su mujer, él hará que ella esté de pie delante del Señor, y el sacerdote hará con ella según todas estas instrucciones. Así aquel hombre será libre de culpa, y la mujer cargará con su propia culpa. Servicio cristiano, capítulo 15. La recolección anual. Un problema que produce perplejidad. Durante años nos hemos preguntado, ¿cómo podemos levantar fondos adecuados para sostener a las misiones que el Señor ha abierto delante de nosotros? Leemos los claros requerimientos del Evangelio, y las misiones, tanto en el país como en los campos extranjeros, presentan sus necesidades. Las indicaciones, más aún, las positivas revelaciones de la providencia se unen para instarnos a hacer con rapidez la obra que espera ser realizada. Un plan que tendrá éxito. Uno de los nuevos planes para alcanzar a los incrédulos es el de la campaña de la recolección anual en favor de las misiones. En muchos lugares, durante los pasados pocos años, esta ha resultado un éxito y ha sido una bendición para muchos, aumentando la afluencia de medios a la tesorería de las misiones. Cuando a los que no son de nuestra fe se los ha familiarizado con el progreso del mensaje del tercer ángel, en los países paganos se han despertado sus simpatías y algunos han tratado de conocer más acerca de la verdad que tiene tal poder para transformar los corazones y las vidas. Hombres y mujeres de todas clases han sido alcanzados, y el nombre de Dios ha sido glorificado. Algunos pueden poner la objeción de que no es apropiado recibir ofrendas de los no creyentes. Pregúntense los tales, ¿quién es el verdadero dueño de nuestro mundo? ¿A quién pertenecen sus casas y terrenos y sus tesoros de oro y plata? Dios tiene abundancia en nuestro mundo, y Él ha colocado sus bienes en las manos de todos, tanto de los obedientes como de los desobedientes. Está listo para conmover el corazón de hombres mundanos, aún de los idólatras, para que den de su abundancia para el sostén de su obra. Y Dios hará esto tan pronto como sus hijos aprendan a acercarse a estos hombres sabiamente y a llamar su atención a lo que es su privilegio hacer. Si las necesidades de la obra de Dios fueran presentadas de la debida manera delante de los que tienen medios e influencia, estos hombres podrían hacer mucho por el progreso de la causa de la verdad presente. El pueblo de Dios ha perdido muchos privilegios que podría haber aprovechado si no hubiera preferido permanecer independientemente del mundo. El Señor conmueve aún el corazón de reyes y gobernantes en favor de su pueblo. Los que trabajan para Él han de valerse de la ayuda que Él induce a los hombres a dar para el avance de su causa. Los agentes de los cuales provienen estas dádivas pueden abrir caminos por los cuales la luz de la verdad pueda ser dada a muchos países entenebrecidos. Estos hombres pueden no tener simpatía hacia la obra de Dios, ni fe en Cristo, ni reconocimiento de su palabra, pero sus dones no han de ser rechazados por este motivo. El Señor ha colocado sus bienes en manos de los no creyentes, así como de los cristianos. Todos pueden devolverle lo que le pertenece para la realización de la obra que debe ser hecha en favor de un mundo caído. Mientras estemos en este mundo, mientras el Espíritu de Dios contienda con los hijos de los hombres, hemos de recibir y hacer favores. Hemos de dar al mundo la luz de la verdad, tal como se revela en las Escrituras, y hemos de recibir de los hombres del mundo aquello que Dios los induce a dar para su causa. Todo el mundo, con sus riquezas y tesoros, pertenece a Dios, aun cuando ahora casi todo está en posesión de hombres malos. De Jehová es la tierra y su plenitud. Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y en mi poder están las fieras del campo. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ojalá que los cristianos se den cuenta cada vez más plenamente de que tienen el privilegio
y el deber de aprovechar, siempre que sea sobre principios rectos, toda oportunidad enviada por el cielo para el avance del reino de Dios en este mundo.